Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Gracias a todos los que ya están compartiendo. Saludamos a todos los que ya están haciendo comentarios. ¡Qué bendición, qué bendición! Estamos de gala porque tenemos a Leito Quepaiqué. Hermano Leito, bendiciones. ¡Hey, hermano Juan! ¡Qué gusto poder saludarlo, hombre! Feliz y contento, gracias a Dios por la oportunidad que me da de volverlo a ver, aunque sea por aquí, ¿verdad? Por la camarita, pero no, agradecido por poder estar de nueva cuenta con ustedes, hermano Juan Manuel. De seguro que va a estar en otra ocasión ya en vivo, me comentaban los de el multimedia que sería bueno que viniera a Tabasco, pero seguramente va a venir en alguna ocasión. Es una gran bendición, hermano, poderle tener acá con nosotros por segunda ocasión. Una gran bendición. El primer programa fue una gran bendición. Estuvimos hablando un poquito sobre su testimonio, que es un testimonio poderoso. De hecho, ayer estaba viendo un poquito los videos de donde sale con Chabelo, está haciendo entrevista con Chabelo, y también le vimos por ahí ya no de Leito, sino por ya como persona haciendo algunos videos a nivel internacional, algunos videos que subió por ahí. Es una gran bendición poderle tener acá. Saluda a todos los que nos están viendo. Un abrazo y un saludo para toda la gente bonita, bueno, que se está conectando y que está también, estaban al pendiente de esta padrísima entrevista. Y como bien lo dice, hermano Juan Manuel, esta es la segunda ocasión, así es que los que se perdieron la primera pueden buscarlo ahí en la página, ¿verdad?, del hermano Juan Manuel Sarao, para que puedan compartir también qué les pareció, qué les gustó y de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¡No, hombre! ¡Poderoso! ¡Ni saben! No, pero siempre tiene que comenzar con chiste, chiste, chiste. ¡Chiste! Pero no se despeina usted, hermano. Me falta más cabello, me falta más cabello. No, no, porque luego le presto una peluca que ahí tengo yo. A ver cómo se vería pelirrojo, hermano. Fíjese, hermano, déjenle platico con referencia a lo que vamos a platicar el día de mañana, que habla acerca de la gente que tiene mucha fe. Aquí en la página de su servidor, como saben, cada viernes, cada fin de semana subimos un chiste y una enseñanza, y el día de hoy quiero compartirles un chiste para que sepan más o menos de lo que va a platicar el día de mañana. ¿Usted sabe qué hace Batman afuera de una casa? No. ¿No? Pues va a timbrar. Ya ves que él tiene bati cueva, bati licuado, bati todo. Afuera de una casa y bati, bravo. Oye, hermano, cuando me empezó otro, aprovechando. Digo, pues, otro chiste, claro. ¿Usted sabe qué hace Batman en el aeropuerto? No. No, pues va a Tijuana. Allá va, Batman. Ay, qué bárbaro. Ya les di una idea más o menos de lo que se va a tratar el chiste de mañana. Para que no se lo pierdan. Me gustaría saludar a los primeros que están escribiendo, a todos los que ya están conectados, para mencionar a algunos porque son varios. Víctor Javier Ramírez Zurita, te bendecimos, gracias por estar conectado. A Roxana Rincón, Blanca Mora, Gina Ábalos, Cari Resende, Silvia de la Cruz, Gloria Hipólito, Palmira, Lian Josué Maldonado, Janet Berenice, Edgar Manrique desde Villahermosa, gracias por estar. Griselda López, Yesenia Fósil, a Saulo Álvarez, Belli Hernández, a Blanca Anclán, que también está, Fernando Lara, saludos al hermano para adelante, dice, Aurora Fósil, también está conectada, Santiago Gómez Morales también, la pastora Jacqueline, Magdalena, a Juana María Narváez Soletas desde allá de Palenque, que está conectada, Flor también está conectada, Salustino Hipólito también está conectado, Pánfila Hernández también está conectada, bendecimos a todos los que están ahí, a Sandra Kawich, a Xiomara Muñiz, también Ruth también está conectada, Juana María, a Liz Shade, Pop Dignidad dice así, bendiciones, Nicolás Ramírez, gracias a todos los que están ahí conectados, qué bendición. Para todos, qué bárbaro. Es que ahora sí que hay mucha gente que de repente quiere que le mandemos saludos, a ver si nos alcanza, pero abrazos para todos. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? En esta padrísima entrevista. Qué bendición, qué bendición. Y realmente nos bendijo la otra ocasión, hermano Leito, nos bendijo
lo que nos estuvo platicando, realmente nos bendijo. De hecho, recordamos lo que hizo su papá, para los que no vieron la entrevista y la van a ver todavía, pero su papá hizo algún gesto que no había escuchado nunca, que usted comenzó a trabajar con su papá desde muy chico, pero nunca le pagó. Y lo que estaba haciendo es que estaba ahorrando todo el dinero, y cuando ya estaba usted más grande, le dio todo el dinero que había ahorrado. Y me acuerdo que nos dijo que le alcanzó para estudiar, le alcanzó para una casa y no sé para qué más, pero es impresionante, ¿no? Qué tremendo. Eso sí también. No, hombre, hermano, y me alcanzó para poner una empresa junto con mi hermano, ¿verdad? A partir de esa empresa que pusimos, una empresa de comunicación, que fue lo que nosotros estudiamos, fue cuando salió la idea de hacer un programa de televisión infantil aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, nosotros contratábamos el tiempo aire en la televisora, esa bien famosa, ¿verdad? Ya se la sabe, pues sí, sí. Ahí me vio con Chabelo y toda así, la cosa. Así es, ¿verdad? Así es. Y fue por medio de ahí que surgió el querer tener un programa de televisión. Hoy en ese entonces no conocíamos todavía de Cristo, no teníamos un compromiso con el Señor, pero estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios que a lo mejor yo tuviera esa empresa, conociera del mundo secular, cómo se maneja y cómo se mueve. Sabemos que desafortunadamente lo que es la televisión o los medios de comunicación se corrompen muy fácil. Sí. Hay mucha... ¡Ay, joder! ¿Cuál será la palabra correcta? Pues sí, hay mucha corrupción, pero también hay mucho pecado en ese medio. Así es. Sabemos que abunda lo que es la infidelidad, la pornografía, las drogas, hermano. Y ahora sí que nadie me lo contó. Me tocó ver varias situaciones muy peligrosas. Y ahora digo, wow, con razón el Señor me permitió conocer para que nadie me platique. Así es. Sin embargo, dentro de su misericordia me guardó. Nunca me tocó probar las drogas, le voy a ser honesto. Sí tuve vicio de fumar, fumaba muchísimo. Sin embargo, fue solamente con la ayuda de Dios en la cual yo pude salir de ese vicio. Y bueno, que fue algo leve a comparación de todas las cosas que te ofrece ese mundo, ¿verdad? De un medio artístico, de fama, de wow, de reconocimiento. Sin embargo, nada de eso llena lo que solamente Cristo puede llenar. ¿Y qué le diría usted a las personas que están, hay muchas personas que están deseosas de eso, de repente muchos muchachos anhelan y me he enterado de personas que han puesto en riesgo su propia vida porque de repente hay personas que te ofrecen eso, pero realmente no te están dando eso, sino lo único que quieren es atrapar a los muchachos? ¿Qué le diría a todos los jóvenes que de repente su sueño es ese? ¿Sabe qué, hermano? Desafortunadamente hay muchos, no solamente jóvenes que no son cristianos, hasta cristianos. Sí, sí. Están buscando la fama y el reconocimiento. Por ahí escuchaba una frase, me gustó, que decía que hoy la gente hace más por un like o por un reconocimiento que por algo para la obra de Dios. O sea, la gente se desenfoca. A veces quiere más el reconocimiento y la mirada en sí, que antes invitar a la gente a poner su mirada en Cristo. Tengan mucho cuidado, jóvenes, amigos, o cualquiera que me está viendo por medio de las redes sociales, tengamos cuidado, porque lo que este mundo te puede ofrecer es pasajero. Así es. Nada de lo que este mundo te puede llegar a ofrecer va a llenar el vacío que solamente ocupa Cristo Jesús. El corazón tiene un tamaño, del tamaño de Cristo, que no puede ser llenado por nada más, porque solamente Cristo lo llena todo. Y es cierto, o sea, Satanás es muy astuto, ¿eh? Te puede ofrecer una cierta felicidad momentánea, ¿verdad? Así como que, ¡ay, mira qué bonito! ¡Ay, qué suave! Pero en realidad es a un precio muy caro, muy costoso. En realidad que al final el camino de todo esto es un camino de muerte, dice su palabra. Hoy yo le doy gracias a Dios que me permitió, ¿verdad?, conocer, pero sobre todo que ahora por medio de las redes sociales, yo le voy a decir algo, hermano Juan Manuel, cuando el Señor me pidió que dejara la televisión y yo no hice caso, tuvo que tratar conmigo y tuvo que hacer algo que a lo mejor era la única manera en la cual yo iba a dejar la televisión, ¿no? Pero dentro del propósito que Dios tenía y mi visión era limitada, yo decía, mira, Señor, si tú me dejas la televisión, yo hasta por medio de la tele voy a decir, Dios los bendiga. Queriendo comprar al Señor, ¿no? Sí, sí. Mira, tú dame chance y hasta por medio de la tele voy a decir ciertas cosas. Y fíjese, hermano, cómo los planes de nosotros los hombres es limitado. Y el Señor tenía un propósito más grande. Él permitió que yo saliera de la televisión
Sin embargo, ahora me permite por medio de las redes sociales compartir de sus maravillas e incluso llegar a lugares, ¿verdad? Me ha tocado visitar lugares que ni siquiera ha llegado a la televisión. Entonces, digo, wow, señor, no cabe duda que tus planes son perfectos y maravillosos. A veces nosotros no nos atrevemos a soltar eso que el Señor nos pide. Pero cuando nosotros abrimos la mano para soltar eso que el Señor nos pide, el Señor nunca nos va a dejar la mano abierta ni vacía. El Señor nos va a regresar a algo mucho mejor. Por eso debemos aprender a confiar. Y hoy le digo, ay, Señor, de haber sabido que tú ibas a preparar otro tiempo para que nosotros podamos compartir abiertamente, porque la televisión te limita, ¿eh? No te dejan decir abiertamente Jesús, no te dejan decir Cristo te ama, arrepiéntete, ¿verdad? En menos en una televisión de cadena o más bien de transmisión de televisión abierta. Entonces ahora lo puedo hacer libremente por las redes sociales y poder llegar a muchos niños y a muchas personas es una grande bendición. Poderoso. Y digo, poderoso. De verdad que tú tenías algo mejor. Así es. Y yo siempre me he dado cuenta que las personas que cuando Dios les pide que dejen algo, lo que dejaron es grande, lo que Dios les entrega es mucho más grande. Así es. Y creo yo que por eso Dios te ha entregado muchas cosas que otros quisieran. Y porque hasta los que no veían un payaso, de repente ven sus videos. Y me acuerdo que la primera vez que vi el video de usted, yo vi que detrás de esa máscara hay un hombre que ama a Dios y una persona centrada en Jesús. Eso me gustó. No, que no solamente es alegría, sino que también hay una verdad detrás de esa máscara de un hombre que ama a Dios. Y esa es una gran bendición. Seguimos saludando a todos los que nos están viendo. Ya tenemos bastante gente conectada. Gracias a las personas que están compartiendo, porque estamos en diferentes lugares y creo que mucho más gente puede ver esta transmisión. Ya tenemos casi más de 600 personas conectadas. Y ojalá que pudieran compartir para que este mensaje pueda llegar a más personas. Yo sé que hay mucha gente a la cual Leito ha llegado con sus videos, pero sería bueno de que la gente supiera de que detrás de esa caracterización, de ese personaje, hay un hombre de Dios, hay un hombre que ama a Dios porque se ve. Me ha tocado entrevistar y me he dado cuenta que la gente más usada es la gente más sencilla. Y algo que me ha gustado de las dos veces que hemos estado en la transmisión es que usted es una persona muy sencilla, a pesar de venir de, no se lo digo en público, ¿eh? Porque a pesar de venir de un mundo donde había mucho aplauso, mucho reconocimiento, a pesar de ser uno de los hombres en su ministerio de payaso más conocidos en México, es una persona muy sencilla. Y qué bendición, ojalá que pudieran compartir para que pueda llegar esta palabra a muchas personas. ¿Qué enseñanza le dejó ese tiempo estando allá en la fama, en el mundo, lo que el mundo ofrece? ¿Qué enseñanza le dejó? Bueno, hermano, antes que nada, pues primero agradecerle sus palabras. Mire, ya me puso rojo, ¿ya vio? ¡Ah! ¡Maquillaje! Ya me chivié. Y con todo debido respeto, gracias por sus palabras, pero la honra es para el Señor. Así de es. Verdad, yo me considero un siervo inútil, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros hagamos todo esto, que nunca se nos olvide decir siervos inútiles somos, porque esto que tenemos que hacer es lo que nos corresponde, no hay más. Así no es. Podemos vanagloriarlo sobre algo que el Señor ya hizo perfecto, que fue llevar a su Hijo Jesús para morir por usted, por mí, por todos los que están viendo esta transmisión. Entonces, pues yo nomás me siento como que el más grande de los inútiles. Pero gracias por esas lindas palabras. Y bueno, la enseñanza que me dejó el haber podido trabajar en el mundo secular, en la televisión, en los medios más importantes, ¿verdad?, de televisión, me codié y conocí a muchas personalidades, hermano. Conozco del medio de la farándula no cristiana a los que no se imagina, ¿no? Y platicar y convivir como con Chabelo, platicar ahora sí que de cuates, de amigos, y te das cuenta que en realidad muchos personajes y personalidades se encuentran o se encontraban igual que yo en ese tiempo. ¿Qué es la enseñanza que me dejó? Me doy cuenta que en realidad, aunque la gente en la televisión o en los medios presenta una cara, siempre en realidad la verdad es otra, hermano. O sea, esto es, híjole, es tremendo. Si usted me lo permite, déjeme decirles,
los mayores casos de infidelidad, de drogadicción, de pornografía, hermanos, se encuentran metidos en los medios de comunicación. Los casos más terribles, me he topado o he escuchado de casos que dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿No? Incluso son pocos los artistas que logran salir de este medio y se han dado la tarea de exponer lo que en realidad se vive y en lo que en realidad hay en este tipo de medios, ¿no? Hoy sabemos que el mundo se ha corrompido de una manera tan grande que no solamente en los medios de comunicación se ve pornografía, drogas y todo esto, sino que también ya en la política, ahora hasta en la medicina, doctores, ¿verdad?, que se corrompen, que son capaces de practicar abortos, que cada día la maldad, como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará y la maldad irá creciendo. Es de asustarse, hermano, de verdad, es de asustarse lo que se vive en muchos medios de comunicación. Que lo voy a decir así, que para a veces poder llegar a tener el reconocimiento y la fama, tuviste que haber pasado por las manos de muchos líderes y directivos, ¿verdad?, de estas televisoras o medios de comunicación, para poder llegar a tener un estatus o un reconocimiento. Y es triste, hermano, lo que es capaz de hacer el hombre con tal de un momento de fama, y después cómo se arrepienten de haber hecho esto. Por eso le digo, nada de este mundo va a llenar tu corazón más que el amor de Cristo. Y eso es lo que me enseña, que yo tuve la oportunidad, por la gracia y la misericordia de Dios, de salir de ese medio, que yo me aferré, no me quería ir, siendo sincero, yo decía, no, esto es mi vida, esto es lo que yo he estudiado, esto es lo que yo aprendí, ¿para qué tanto estudio?, ¿para qué yo puedo haberme preparado tanto, haber invertido en escuelas de paga? Y en realidad, cuando ves lo que el Señor tiene para ofrecerte, dices, híjole, de verdad, Padre, perdóname, ¿no? ¿Cómo me aferraba a algo tan insípido, tan tonto, perdón, ¿verdad? Tan, pues sí, o sea, tienes una venda aquí en los ojos que solamente Cristo puede llegar y la puede quitar. Si yo le preguntara, Leito, si yo le preguntara, ¿qué tiene ahora que no tenía antes? ¡Uy, hermano! Pues Cristo. Yo con eso. Él lo vino a llenar todo, hermano, de verdad. Aún si me quitara el Señor de nueva cuenta todo y me dejara que tengo que empezar de cero, que fue lo que sucedió, con todo gusto yo lo vuelvo a hacer, pero que me falte todo menos mi Señor Jesús. De verdad he pasado por pruebas, luchas, procesos en donde lo he llegado a tener todo y he empezado a no tener nada. Es más, y si me lo permite, yo lo quiero decir aquí así abiertamente y platicárselo. Hasta febrero, que fue mi último viaje que yo hice a la ciudad de Oaxaca. No, fue al Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca. Sí. Antes, hermano, antes de que llegara la pandemia, nosotros viajábamos, yo creo que de 3 a 4 ciudades al mes, visitando diferentes ciudades, países. Yo ya tenía una gira en Ecuador a finales de marzo. En abril tenía que estar en San Diego. Teníamos ya diferentes... Y de verdad que el Señor, a través de esto, que hizo que se... dejar ahora de viajar, de compartir, de predicar, económicamente también esto viene a afectarnos a nosotros, porque nuestro trabajo es hacer shows. Sí. Y el hecho de que ahora la gente, bueno, el gobierno dice, no se puede hacer shows, para nosotros este ingreso, esta fuente de trabajo, la herramienta en la cual nosotros adquirimos la provisión para nuestra casa, sabemos que es Dios, pero es por medio de nuestro trabajo, también ha sido un momento de prueba, de decir, ay, Señor, ay, yo te amo, yo te alabo, y a lo mejor el primer mes, pues aguanta uno, ¿verdad?, aunque sea con frijoles, sí, sí. Y al segundo mes dices, ay, Padre Santo, pero ya ahorita estamos casi en agosto, hermano, y fíjate, desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya casi vamos 5 meses sin poder trabajar. Sí. Pero, Señor, pues me faltará el trabajo, me faltará a lo mejor algunas cosas que eran esenciales, pero que no me faltes tú. Y hasta el día de hoy estoy viendo que con la mano del Señor, Él nos ha ido llevando poco a poco. Eso sí, todos los días hay frijoles. ¿Qué le hace? De frijoles no se muere uno. No, hombre, ¿sabes lo mejor, hermano? Que en mi casa siempre hay frijoles de la abuela. ¿Sabe cuáles son los frijoles de la abuela? No. Que la noche hasta la cobija vuela. No, hermano. Bueno, un chiste. Hermano, pero...
¿Qué les quiero platicar con esto? El Señor ha sido fiel, hermano. El Señor es fiel. Y aún si las aves del cielo comen, con mayor razón nosotros, Él tendrá cuidado de nuestro alimento y nuestra provisión. Es cierto, a veces te hace falta la carnita, ¿no? El filetito, el chuleto. Pero en realidad necesita uno entender cuál es el plan y el propósito de Dios. Y darle la gloria a Dios, aún en los momentos de mucha abundancia, como en los momentos de escasez. Al menos a mí, bueno, la edad que tengo, nunca me había tocado un proceso como este. De decir, no hay que trabajar o no puedes trabajar. Al menos aquí en Guadalajara, hermano, nos han dicho, el gobernador ha platicado y ha dicho que lo último que se va a abrir o que se les va a dar la oportunidad de trabajar somos a todos los que nos dedicamos al medio del entretenimiento. O sea que aquí en Guadalajara no hay salones de fiesta abiertos, no hay parques de diversiones, no está abierto el zoológico, no podemos salir. Y aunque yo diga, bueno, me voy a otro país por mientras a trabajar, a hacer shows, pues en todos lados está igual. Así es, así es, así es. Entonces, creemos y sabemos que vamos a ser los últimos que vamos a poder trabajar. Sin embargo, veo la mano de Dios, cómo está proviendo de una u otra manera para que en mi casa haya alimento. Gracias por abrirnos tu corazón, Leito. Es una gran bendición que nos abras el corazón, porque seguramente hay otros ministerios como el tuyo, porque considero que eres una bendición, que también están pasando por esa situación. Ojalá que los que en algún momento han sido bendecidos recuerden eso y que de repente puedan convertirse en bendición para sus líderes, para sus pastores, para la gente que los ha bendecido. Creo que sería muy bueno que de repente compartiéramos las bendiciones, porque a veces tenemos en casa algo, pero hay gente que quizás tiene menos, y pudiéramos tener ese corazón de compartir. Creo que esta pandemia ha dado la oportunidad también de ser más generosos. Creo que podemos compartir el alimento, compartir algo. Seguramente Dios ha tocado el corazón tuyo para compartir. A lo mejor dices, tengo poco, pero de lo poco Dios puede multiplicarlo cuando te acuerdas de compartirlo con alguien. ¡Qué bendición! Hermano Leito, otra pregunta que de repente surge. Me la voy a aventar, ¿verdad? ¡Aviéntela! ¿Qué opina de aquellas personas que dicen que los payasos no se tienen que tomar en cuenta como ministerio, que no es algo bueno, que no es de Dios? ¿Qué opina usted de ellos? Se fue la señal. No, no es cierto. Mira, hermano, y qué excelente pregunta, y quiero compartirlo, esperemos en el Señor, que la gente que está escuchando este video que pueda discernir lo siguiente. Hay una situación, a mí me han dicho, hermano, dígame en la Biblia, ¿dónde está el ministerio de payasos? Y yo les digo, hermano, no está. Es la verdad, hermano. Y quiero que, ahora sí que voy a apelar a que el Espíritu Santo hable al corazón de todos aquellos que están viendo este video. Porque en realidad son temas que son muy controversiales. Así es. Pero le voy a decir la verdad. No existe el ministerio de payasos, hermano. No existe. Pero, ojo, tampoco existe el ministerio del pandero. Tampoco existe el ministerio del sonido, no existe el ministerio del que barre. ¿Qué es todo esto? Son talentos que el Señor ha depositado a las personas, en este caso a mí, que me ha dado pues este talento de poder hacer reír a la gente, no a cualquiera se le da. Sin embargo, cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, la Biblia dice que todo lo que tú hagas, hacerlo como si fuera para el Señor. Yo no tengo un ministerio de payaso. Mi trabajo es ser payaso, pero aún en mi trabajo sé exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no me lo prohíbe, porque la palabra de Dios dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjese cómo Dios en su sabiduría, o Jesucristo cuando da estas palabras a sus discípulos, ¿por qué fue tan sabio? Les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ojo, hermano, jamás les dijo cómo. Él les dio una orden, ¿sí o no? Bueno, Él les dijo, vayan y prediquen. Nunca les dijo, siempre y cuando sea casa por casa, porque cuando llega el internet, el internet. Es de predicar por el Face. Oiga, con todo el debido respeto lo voy a decir así. Hace 10 años escuchábamos predicaciones de pastores que decían, el Facebook es del diablo, matamos y lo cancelamos, porque, y ahorita muchos de esos pastores, síganme en mi transmisión en vivo de Facebook. Es un cajón,
Es un cajón del diablo. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo Jesús en su sabiduría dijo, todas las cosas, fíjese muy bien, la palabra de Dios dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, tanto las visibles como las invisibles? Ahora, si nosotros desmenuzamos, ¿qué es todo? ¿Qué será todo, hermano Juan Manuel? Pues todo. Todo. ¿Qué dice? Todas las cosas fueron creadas por Él, en Él, para Él, todo. Llámese tecnología, llámese medicina, llámese ciencia, llámese deporte, lo que usted quiera llamarlo, todo tiene un propósito y un plan en las manos de Dios. Dice la Biblia, tanto lo visible como lo invisible. O sea, aquellas cosas que todavía no conocemos, como hace 15 años no se conocía el Facebook, o como hace 25 que no se conocía el Internet, pero Jesucristo ya sabía que iba a existir. Y aún eso que sabemos que va a existir, el Señor tiene un plan y un propósito. El problema no es un payaso, el problema no es una red social, el problema no es el Internet, el problema siempre ha radicado en el corazón del hombre. Por eso Jesucristo dijo que de toda cosa guardada guardemos bien nuestro corazón. Lo dice en el libro de Proverbios. Entonces, quiere decir que una herramienta como Facebook, en manos de una persona que tiene el conocimiento de Cristo, puede ser una herramienta poderosa para transmitir el evangelio a muchos lugares. Exacto. Pero ojo, una herramienta como Facebook en manos de una persona que solamente hay perversión en su mente y en su corazón, puede llegar a ser piedra de tropiezo para aquellos que en realidad no hay maldad, como los niños, como los ancianitos que se meten. ¿Sí me explico? Pero el problema no son las cosas. El problema siempre radica en el corazón del hombre. Empezando con la pregunta que usted me hizo, ¿puede haber payasos que utilizan su personaje o su trabajo para decir malas palabras, chistes de doble sentido? Y en realidad el problema no es en sí el payaso. El problema es el corazón de ese hombre que se viste de payaso para poder ser piedra de tropiezo. Sin embargo, cuando una persona está llena de Cristo Jesús, así se vista de payaso para trabajar, así se vista de policía para salir y poner a orden y autoridad, así se ponga su bata porque es un médico, pero si ese médico está lleno de Cristo, aún a sus pacientes podrá predicarles de Jesús. E incluso conozco de muchos doctores que aún sin operar han orado por sus pacientes y Jesús ha hecho el milagro. Y aquí yo les preguntaría, ¿acaso el doctor necesita quitarse la bata para poder predicarle a aquel que sabe que tiene necesidad? Para nada. ¿Acaso un policía, si se topa con una situación peligrosa, pero tiene la oportunidad de aquel ladrón, cuando lo lleva a la comisaría o a la cárcel, poderle predicar y decirle, mira, lo que tú hiciste estuvo mal, pero arrepiéntete porque Cristo tiene una oportunidad para ti? ¿Acaso el policía deberá quitarse su uniforme para poder darle una palabra de amor? De ninguna manera. De la misma manera, cuando yo me trabajo de payaso, aún en mis fiestas, aún en las plazas o en los lugares donde me invitan a hacer reír a la gente, siempre el Señor pone una palabra para yo poder compartirla y decirle, ¿saben qué? Quizás muchos de los que me están escuchando el día de hoy se están divirtiendo y logro hacerlos reír, pero solo Dios hace al hombre feliz. Wow. Y los invito a que conozcan ese hermoso Dios que Dios ha hecho en mí, en mi vida y en la de mi familia. Así es que quede claro, no existe el ministerio de payaso, pero existen payasos que conocieron a Cristo y que aún en su trabajo saben darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, wow, excelente. Realmente no, buena explicación, bien explicado. Y qué más claro, no hay nada que agregar a esto. Creo que todos los que nos están viendo, que son más de 1,000 personas que nos están viendo en vivo, gracias a todos. Un abrazo para todos, ya los vine. Gracias a todos los que están compartiendo. Invita, hermano Leito, a que compartan. Sí, hermanos, ahora sí que si tienen la oportunidad, pueden compartirlo, pueden también pues ser parte, ¿verdad?, de esta bonita transmisión en vivo. Si alguien tiene alguna pregunta, a ver si nos alcanza el tiempo. Claro. Si no, vamos a tener que hacer la quinta parte. Si gusta ahí ver, a ver si ve alguna pregunta para que pueda contestar. Mire, ahorita estoy viendo a... Ándale, dice, Dios te bendiga, dice Perla Gutiérrez, también Sergio Mandujano, también Sergio González, Dios te bendiga, Abigail, Dios te bendiga, Griselda, Edith,
Laura, wow, dice, qué hermosa reflexión. Gracias, Laura. Ah, mira, y aquí hay alguien que dice, hola, Leito, me alegro que estés muy bien. Te saludo desde aquí, desde Chile. ¡Un abrazo hasta Chile! ¡Órale! Te vemos y te saludamos. Saludos hasta Guanajuato. Allá tengo unas tías bien paradas. ¡Ah, no, son la momia! ¡Saludos para Claudia! Mira, qué bonito, es cierto, dice Flaquis Martínez. Esa es la multiforma gracia de Dios. Así es. Dios nunca va a repetir la misma fórmula dos veces. Así es que cuando el Dios, a un día a Dios le plazca, puede utilizar a un doctor para hablar de su palabra, puede utilizar a un payaso, puede, oye, si hizo hablar un burro, a la burra de Balán, que no puede hacer hablar un payaso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Dios es multiforme, él no está casado con una fórmula, el Señor es tan creativo, y volvimos a ver a su alrededor y démonos cuenta que ni siquiera las cosas que él creó en la tierra se son parecen, iguales. ¿Verdad que no, hermano? No. Una flor no es igual a la otra, una especie de animalito no es igual a la otra, aún entre nosotros los seres humanos somos tan diferentes. Así es. Menos los mismos, esos son todos iguales. Bueno, es que yo a veces no lo sé distinguir, ¿verdad? Un abrazo. Tú puedes. Espero que no nos vea un chino, espero que no nos vea un chino. Digo de repente que yo creo que cuando el Señor los hizo, ya estaba cansado y los hizo repetidos, ¿verdad? Pero bueno, ay, mamá. No es cierto. Y bueno, pues seguimos saludando a toda la gente. Mira, Carlos, Raúl, desde Chile, a Junior, desde Perú, a Mercedes, Dios la bendiga, muchas gracias. Bendiciones, saludos, Valeriano, Dios te bendiga, desde el municipio de Tres Valles, Veracruz. ¡Órale! ¡Saludos desde Perú! Cordial saludo también para Jason, para Yadira, para Lea, para Cris, hasta Argentina. Un abrazo para mis hermanos de Argentina. No, pues es que son un chorro, hermano. Así que no vamos a acabar, pero abrazo para todos. Sí, son varios. Saludos. ¿Qué dice? Ya dice, hermosa reflexión y explicación. Gracias. Gracias, Evelyn. Saludos desde Monterrey. Un abrazo para Astrid. Dios te bendiga, Astrid. Y bueno, no he visto alguna pregunta, pero saludos para todos. Excelente. Un abrazo para Bolivia. Ahí le preguntan cuándo viene a Tabasco. ¡Ah, vamos a Tabasco! Pues ahora que nos dejen salir nomás. Sí. Yo me he encantado, como los dije la primera vez, solamente sé que ahí en Tabasco nomás tienen dos temporadas del año, verano e infierno. ¡Ah, qué bárbaro! A ver, me toco ir en verano cuando hay menos calor. Pero esperemos en Dios que se levante pronto todo esto, hermano, para que podamos asistir y poder ahora sí compartir algún show, una pachanga bien suave, en vivo y a todo calor. Ya queda. ¿En qué parte de Tabasco está usted, hermano Juan Manuel? Yo estoy en Frontera Centla, Tabasco, a una hora de Villahermosa, de la capital. Fíjese, no me ha tocado visitar Frontera, pero algún día esperemos en Dios. Tabasco sí. Varios municipios, hermano. Comprométase delante de las mil personas que hay que va a venir a Frontera Centla. No, si llegamos a las 1500. ¡Ay! Entonces sí, bueno, no es cierto, claro. Hermano. Usted me dice rana y yo salto. Ah, excelente. Nomás no me... Rana. No, pero claro que sí, hermano. Para mí será un placer poder conocerlo ahora sí que en vivo y poder saludarle ahora sí que. Que podamos disfrutar de las maravillas de Dios y compartir de sus maravillas por medio de hacer reír a la gente, ¿verdad? Sí. A los niños. Excelente, excelente. Qué bendición poderle tener una vez más aquí con nosotros. También algo que me gustaría preguntarle, hermano Leito. Vi por ahí que su mamá recibió un milagro. Cuéntenos de eso. Hace muchos años. Yo he recibido muchos, pero sin duda alguno, el más fuerte, el más poderoso, fue cuando yo nací. ¡Ah, no, no es cierto! No, mi mamá fue la primera que conoció de Jesús, del Señor, de sus maravillas, y fue por medio de un milagro. A mi mamá la invitaron un día a una campaña, ¿verdad?, para que oraran por ella. Conoció a un pastor que también era amigo de la familia, y bueno, el pastor la invitó a que fuera a su iglesia, el pastor la invitó, y bueno, hacer la historia larga, ella...
pues iba incrédula, así como que, ay, de seguro me lo dijo porque siente lástima, me vio mi situación. Mi mamá desde pequeña le había dado poliomielitis a los 2 años de edad. La polio, bueno, viene dentro de las 5 de las vacunas de la pentavalente, la que le ponen a uno cuando le tiene uno su ¿cómo se dice? La vacuna aquí que te deja marquita, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. No me acuerdo qué brazo es, pero en una de estas dos la tenemos. Mi mamá viene de un pueblo muy, muy, pues sí, muy humilde, de la ciudad de García de la Cadena, ya para las Cejas, Zacatecas. Ella es de las Cejas, Zacatecas. De hecho, apenas apareció ya en el mapa ese pueblito, esa comunidad. Y pues en el tiempo en el que ella nació, pues ni qué seguro social, ni qué medicinas, ni qué nada, ¿no? Y entonces le dio esta enfermedad, la poliomielitis. Y lo que pasa con la polio es que no permite que una de tus dos piernas se desarrolle de manera normal. Entonces tenía ella una pierna bien y la otra la tenía muy delgadita y más corta. Le faltaban 12 centímetros a mi mamá aproximadamente para poder pisar bien el ahora sí que con las dos con las plantas de los pies. Sin embargo, cuando ya viene a Guadalajara, se muda toda su familia y todo eso para poder tener una mejor vida, conoce a mi papá, se casan. Mi papá, ¿verdad? Conforme fue trabajando y conforme se le fueron abriendo las puertas, pues en sus medios intentó ayudar a mi mamá para que pudiera tener una vida lo más normal posible. Mi mamá llevaba su vida normal, sin embargo, el amor de mi papá era querer verla que no cojeara. A ella le daba mucha pena enseñar sus pies, ¿verdad? Porque no es algo agradable que le vean una pierna chiquita. Entonces, qué esperanzas que mi mamá se metiera a la playa o así como que para ella era más reservado. Sí. Entonces, mi papá buscó quien la operara o quien le ayudara para que pudiera, aunque sea, estirarle sus tendones, ya que su pierna, la que tenía malita, estaba, pues sí, ahora sí que todos sus dedos engarrotados, sin movilidad por culpa de la polio, y entonces ella al caminar pues cojeaba, aunque ella se compraba unos zapatos especiales o le ponía siempre plantillas para medio ahí, ¿cómo se dice? Nivelar, vale, esta nivelar. Falta. Pues mi papá la operó, le hicieron un injerto de piel, le estiraron un poquito, ¿cómo se dice? Le quitaron piel de aquí, le pusieron como un taloncito, y bueno, lo más que se le pudo hacer es que de tener 12 centímetros, ya nada más le faltaban 7 centímetros para poder pisar normalmente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no tiene una curación. Entonces la invitan un día a una campaña, el pastor ora por mi mamá, y en ese momento que él ora, no pasó absolutamente nada. Nada, nada. Mi mamá siguió con su pie malito. Sin embargo, fíjese muy bien, pastor, y esto es algo que hoy lo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Porque de repente, a veces uno no lo entiende o no lo logra entender. No fue en la oración en donde mi mamá recibió su sanidad. Fue cuando el pastor empieza a predicar la palabra que mi mamá empieza a tener esa revelación del Espíritu Santo que está, o empieza a trabajar y obrar en su vida y en su corazón. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por ver muchos milagros. Yo hasta el día de hoy, hermano, yo no he escuchado a alguien que me diga, ¡oh, yo me convertí gracias al testimonio de Leito, ¿eh? No, nada. Tampoco, ¡ah, yo me convertí gracias al testimonio de los hermanos que fueron al cielo y luego bajaron al infierno! Y ¡ay, yo me arrepentí de mis pecados! No, porque lo único que redarguye tu vida, tu corazón, y te hace alejarte del camino del mal es la Biblia. Hay personas que dicen, es que la Biblia no es muy difícil de entender. No, el difícil eres tú, que no quiere entender. Algo de la Biblia no te gusta, no es problema de la palabra, es problema de tu corazón. Entonces, a veces no entendemos que necesitamos escudriñar y escuchar la palabra para que esta haga el efecto que Jesús dijo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando oraron por mi mamá, si mi mamá no conocía de ese Dios al cual la gente estaba orando por su milagro, pues mi mamá no entendía ni siquiera lo que le oraba, ¿no? Mi mamá dice que la rodearon entre varios y empezaron a orar. ¡Ah, señor! ¡No me dejes! Pero no fue hasta que, después de que oraron y estuvieron ahí guerreando con fuerza y todo, no pasó nada. No recibió su milagro, entonces. Pero necesitaba ser expuesta a la palabra de Dios para que mi mamá conociera a ese Dios
por el cual la llevaron, ¿verdad? Entonces el pastor empezó con la predicación. Yo no fui, le voy a ser honesto. Yo ni quería ir, así como que, qué aburrido. Yo, a mí no me hablen de sus religiosidades. Mi papá la llevó, pero mi papá iba enojado, molesto, así como que, ay, ya nomás porque tengo que cumplir. Y mi papá se quedó afuera, no se quiso pasar. No quiso pasar al templo. Mi papá estaba desde la puerta oyendo y viendo todo lo que le hacían a mi mamá, y él así como que, no, yo desde lejos. Total que cuando el pastor empieza a predicar, dice mi mamá que ella escuchó que Dios, ¿verdad? Uy, ella sabe que es Dios, que le dijo, levántate y muestra lo que voy a hacer contigo. Entonces mi mamá, que volteaba a varios lados y decía, pues ¿quién me está hablando, verdad? Sí. Y volvió a escuchar que decía, levántate y muestra, ¿verdad? Que lo que voy a hacer contigo. Y ella empezaba a voltear a diferentes lados y no, en realidad no escuchaba. Ya la tercera vez ya no le dijeron levántate. Dice que ella sintió como que un calambre desde su cadera hasta la punta de su pie, y este calambre la hizo pararse, ponerse de pie. Y es ahí cuando mi mamá empieza a querer caminar y se da cuenta que estaba ya empezando a sentir algo en la pierna. Cuando da un paso, lo dio cojeando, ¿no? Así como que, ay, 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 así como que entumida, ¿no? Como cuando se te endormece la pierna. Da el segundo paso y ay, 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 ay. Y cuando da el tercer paso, dice que ya no cogió, sino que pisó completamente normal. Con sus dos pies. Sí, 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 normal. Y entonces se queda viendo y dice, yo no sé qué pasó, pero algo el Señor acaba de hacer conmigo. Y corrió y le arrebató el micrófono al pastor. Y entonces le quitó y le dijo, yo no sé qué pasó, pero estoy caminando con mis dos pies normal. Y en ese momento dice que la iglesia, wow, se levantó con un júbilo, con un grito, porque pues en ese momento estaban viendo que la mujer, o sea, mi mamá, la que entró cojeando, para eso, cuando estaban orando por ella, le quitaron los zapatos, ¿verdad? Y pues con aquello que mi mamá no le gusta, que le vean los pies. Entonces la gente pudo ver en ese momento que en realidad Dios hizo cosas grandes y maravillosas. Y mi mamá empezó a brincar, a correr, pero no había dado ni 3-4 pasos cuando por allá cayó y se raspó las rodillas. ¿Se imaginan que durante toda su vida ella no sabía caminar con dos pies normales? Sí. Entonces ella quiso agarrar vuelo y ¡ay! El Señor la tuvo que volver a enseñar a caminar poco a poco. Pero algo que es maravilloso y algo que les quiero compartir, y algún día quien pueda venir o quien gusta venir aquí a mi casa, que es su casa, aquí en la colonia donde nosotros vivimos, mi mamá todas las mañanas sale a correr. Ella ya le gusta ejercitarse y le gusta salir a correr, caminar. Y lo que le gusta hacer es que lo hace con un pandero. Sale con el pandero y sale ta, 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 gritando, aplaudiendo, orando. Aquí en la colonia la han bautizado como la loca del pandero, Porque la gente no conoce, no sabe el por qué. En realidad, o sea, mi mamá lo hace. Sin embargo, todos aquellos que le rodeaban, que le escuchaban, que sabían lo que había hecho, muchos llegaron a los pies de Cristo a querer conocer a ese Dios de milagros. Sin embargo, hay muchos otros, muchísimos, que aún viendo lo que el Señor hizo en la vida de mi mamá, no creyeron. Entre esos fui yo, uno de ellos, que yo duré emocionado un mes, hermano, porque para mí fue algo, ¡wow! Oye, ese Dios, oh, estuvo tremendo, Ese Dios del que yo había oído alguna vez hizo un milagrazo con mi mamá. Pero en realidad el Señor necesitaba tratar conmigo. Vuelvo a lo mismo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios obró por medio de mi mamá porque ella prestó su corazón y su vida a escuchar, y en ese momento recibió la sanidad. Pero conmigo necesitaba yo de ser confrontado con mis pecados. Necesitaba el Señor redarguir mi corazón. Él conocía mis pecados, aún los más ocultos. Entonces, pues yo me emocioné, porque pues, es algo impresionante, hermano. Mire, mi papá todo ese día, en la noche, estaba llorando, porque pues mi papá no lo podía creer. Y dice mi mamá que mi papá se levantaba en la noche, ese mismo día, y le levantaba los pies para ver si lo que había pasado era real. Y estaba llorando, así. ¡Oh! Buenísimo, no, buenísimo. No es fácil de entender, ¿no? O sea, no sí. Es así como que,
le creció el pie. O sea, para mi papá fue algo muy impactante. Entonces, fue así como mis padres empezaron a tener una relación con Dios y quisieron conocer cada día más. Yo duré un mes emocionado, feliz, contento y así como que ¡guau! ¡Qué emoción! Pero el Señor después tuvo que tratar conmigo. El Señor tuvo que también confrontarme con mi estilo de vida. Y claro, mi mamá estuvo ahí orando por mí. Tengo solamente un hermano, somos dos, ¿verdad? Pero el Señor tenía que tratar con los dos. Y estuvo el Señor ahí, duro y dale. Y mi mamá no quitó el pie del renglón. Señor, así como me trajiste a mí, vas a traer a Leito y vas a traer a Alexis y vas a hacer la obra y vamos a orar. Y hasta que el Señor en el 2000... Bueno, yo conocí, acompañaba a mi mamá, iba a la iglesia, pero no fue como hasta el 2010, 2011, en donde el Señor ahora sí me agarró y me... ¿entiende? No, lo hizo con lazos de amor, sin embargo, fue cuando dejé la televisión, porque el Señor permitió, ¿verdad?, que me pasaran ciertas situaciones para que yo entendiera y reconociera que sin Cristo yo no era nada. ¿Quieren saber qué me pasó a mí? No se pierda la próxima vez. ¡Ay! No, y de repente, hermano, hay gente que me dice, a ver, ¿por qué no sube fotos de su mamá cuando tenía el pie así? Dije, no, sí, cierto, es que le tomé tantas para ver cuando, si mi mamá algún día va a recibir un milagro, entonces necesito tener fotos del antes y del después. O sea, es algo que se dio de manera natural. Sí hay algunas fotos, sí hay algunas evidencias, entre ellas los doctores que en realidad llevaron el tratamiento de mi madre y que en realidad también, que por cierto, uno de ellos se convirtió a Cristo y que en realidad la operaron cuando mi papá tuvo el recurso y le ayudó. Sin embargo, en realidad no es el hecho de que yo presente todas las evidencias. Yo les puedo asegurar que aún así muchos van a decir, no, esa foto está truqueada. Sí, y sí. Para mí, bueno. Por eso Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ustedes creen porque me vieron. Más bienaventurado es aquel el que cree sin ver. Y yo no dudo, de verdad, hermano, que muchos van a llegar al conocimiento de la palabra, y no va a ser por medio de este testimonio, va a ser por medio de tener un encuentro con Jesús, por medio de la exposición de la Biblia. Por eso cuando a mí me invitan a veces a predicar la palabra de Dios, que cuando lo hago en las iglesias, ojo, no voy vestido de payaso, me gusta exponer la palabra de Dios así, pues, de civil, porque el payaso es mi trabajo y eso lo utilizo como evangelismo o cuando me contratan para una plaza o que, oiga, hermano, vamos a hacer un evento evangelístico en mi colonia. Bueno, por medio de mi trabajo podemos utilizar a atraer la gente y una vez que ya está la gente cautiva, les predico, ¿no? Pero cuando voy a la iglesia, pues no tengo necesidad de ir de payaso, ¿no? Ni tampoco voy a mi iglesia vestido así. Sí. De hecho, hermano, hay muchos en la iglesia que no saben quién soy, ¿eh? ¿A poco? Así como, de verdad, hermano, de verdad. Bueno, aquí en Guadalajara, en la iglesia donde yo me congrego, somos 7,000 miembros aproximadamente. Por eso no muchos saben. Saben que ahí me congrego, pero no saben quién es mi hijo. ¿A poco? ¿Madre? ¿A poco sí? Sí, hermano, de verdad. No, de hecho, uno del equipo que le mandan saludo aquí de Multimedia mandó el grupo al otro día, en el grupo mandó una foto de usted y dice, ajá, para los que no conocen a Leito, este Leito, y todavía mi hijo le estaba viendo hace 2 días, pero no se parece, y se parece que no fue, y fueron a ver la foto y me decía mi hija, él es Leito, sí, él es, pero no a ver, me la manda, hermano, porque me confunden con mi hermano, ¿eh? Hay unos videos en YouTube. Tiene la foto. Que ahí. A ver, mándemela por WhatsApp para que los hermanos se queden aquí. Así como que... Ok. Déjame de decir, güey, en mi canal de YouTube, de Facebook o mis redes sociales, no hay fotos de Leito sin maquillaje. No, y hay dos razones. Mándamela. Una de ellas, porque el Señor todavía no me ha pedido que yo lo haga. La gente, mire, si pone su mirada en el hombre y no en Cristo, la gente puede tropezar. Sí. Entonces, cuando la gente me escribe, oiga, hermano, ¿quién es ese hombre de Dios sin maquillaje? Yo, cálmense, ponga su mirada en Cristo, ni se emocionen. Pero hay gente que me ha confundido. Hay un video que se hizo muy famoso ahí en internet que pusieron Leito sin maquillaje.
pero es mi hermano Alex, que sale en los parques y en los jardines del castillo de Luxemburgo, creo que es en España y otro en París, donde está haciendo unos trucos de magia cuando nosotros teníamos el programa de televisión. Pero la gente cree que soy yo, somos parecidos, pues es mi hermano, pero no soy ese. Entonces, si quieren conocer a Leito sin maquillaje, pues invítenme a su iglesia para que... Ahí le para mandé... que lo tengan en vivo. Ya, ahí le ¿ya me lo mandó? Un WhatsApp, a ver si ese es. Venga, venga, ¿eh? ¡Ah, ya, 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 sí! Y fue en un congreso de Tabasco, brother. ¿A poco sí? Sí, sí, cómo no. Ahí en esa fotografía fue precisamente ahí en Tabasco. Tuvimos un congreso para payasos misioneros ahí en Tabasco, en Cárdenas. Ah, sí, okay. Cómo no. Ahí fue en Cárdenas, Tabasco. Ya me vi el café. Ese merengue soy yo. Que se llama el grupo misionero Mundo Feliz. Es un grupo de payasitos bien tremendo que está trabajando con muchas ganas para el Señor. Tiene ya varios años y cada año hacen un taller misionero, okay. ¿Verdad? Y sí. Sí, ya vi, ya vi, ya, 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 ese sí lo reconozco, ese sí soy yo. Pero Ah, el que está en YouTube no es el que anda haciendo en diferentes ciudades. No, ese es mi hermano Alex Roy. De hecho, mire, le voy a mandar por el WhatsApp. Cacao, que y la gente viene emocionada, quiere saber. En donde yo salgo con él y tuve que darle explicación que en realidad él es mi hermano. Porque obvio, la gente que está a favor y los que les gusta lo que yo hago, pues la gente ora por ti, pero hay gente también que no se cree, hermano, ¿eh? Que da ese payaso donde lo hallemos. Mire, no está usted para saberlo, ni yo para contarlo. Y esta es otra de las razones por las cuales no he subido en mi canal o en mis redes sociales una foto sin maquillaje, porque a raíz de que yo hablé en alguna vez de la homosexualidad, ese video que yo hice recibió, yo creo que unas 2,000 o 3,000 quejas por parte de la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación aquí en México. Entonces, una persona, un bloguero o un youtuber, como le dicen ahora, se dio la tarea de descargar ese video y distribuirlo en sus redes sociales con el fin de que se me demandara de una manera, ahora sí que legal, judicial. Pero legalmente no pudo proceder porque en realidad yo no dije nada de lo que estuviera fuera de lo que ya está establecido. Yo me di la tarea de leer lo que ya está en la Biblia, no fueron palabras mías, por eso yo lo digo así en este video. Sin embargo, por esa demanda empezamos a tener persecución. Yo, mi familia, mi hermano, porque él subía sus videos dentro de esas secciones del programa de televisión que teníamos y creían que era él, y a él lo empezaron a perseguir, hermano, ¿eh? Entonces, por sabiduría, el Señor me ha guardado, y gracias a Dios hasta el día de hoy nunca nos ha pasado nada. Si algún día me pasa algo, yo sé que está dentro de los planes de Dios, porque mi vida está en sus manos. Él no tiene un plan B para mí, ni para aquellos que han creído en el Señor. Todas las cosas obran para bien. Sin embargo, con sabiduría decidí no subir fotografías mías para cuidar a mis hijas, a mi esposa, a mi familia, ¿verdad? Ya últimamente empezamos a hacer videos junto con mi familia, pero ahora he decidido no subir todavía videos míos sin maquillaje. Ahora no porque esté en peligro mi vida, eso fue en el 2015. Que vaya que recibí muchas amenazas y me han correteado, hermano, ¿eh? De hecho, sí vi el video y me imaginé que iba a tener... Vi la el 2015, ayer estaba checando un poquito su ministerio y vi ese video. Y sí, realmente es de aplaudir el valor que tuvo para hablar sobre ese tema, ¿no? No, hermano, y en realidad que, mire, le voy a mandar el link donde sale mi hermano y donde salgo yo, en donde en realidad, pues, la gente nos confunde, somos parecidos. Usted que ya vio la foto real. Eso estaba yo pensando, que no se parece al del video que vi que dice que es Leito y a este que... Okay. No somos el mismo. Entonces, de hecho, el profeta Daniel Santos. Sí, cómo no. Él me dijo, le conoce, no sé si está conectado, me dijo que se iba a conectar, pero me comentó que usted es su fisonomía, ¿cómo era, no? Y ya sí, ¿qué le dijo? Guapo, galán. La gente a veces me dice, oiga, ¿tiene los ojos verdes? Y les digo, y de a dos, qué suerte. Y los tengo verdes, pero por las ojeras, ¿sí? Aquí, no es cierto. Ya le mandé ahí el video y luego lo ve. Okay. Pero en realidad, ahí en YouTube no hay un video de Leito, no hay en mis redes sociales una foto de Leito sin maquillaje.
¿Creen quién soy? Pero no, entonces. Yo creo que cuando yo llegue, voy a hacer un reto ahí en las redes sociales, que cuando llegue a ciertos likes, o no sé, ya veo, ¿verdad? Que voy a subir una foto de Leito sin maquillaje, pero no te lo pierdas, más adelante. Excelente, hermano, qué bendición, es una bendición. Y sí, nos gustaría que más adelante estuviera con nosotros otra vez. ¿A cuánto le gustaría? Escriban por ahí para que Leito esté con nosotros en la entrevista en otra ocasión. Realmente nos bendice mucho. Creo que la experiencia que ha usted tenido en situaciones bendice mucho. Esas experiencias bendicen mucho a los que estamos escuchando. Y realmente usted ha recorrido un camino que muchos no hemos pasado, pero creo que nos sirve mucho escuchar su testimonio, escuchar la forma en que Dios le usa, es una gran bendición. Y créame que si le sigue mucha gente en las redes es porque tiene algo que dar. La gente no sigue a cualquiera, sigue a, sobre todo hablando de cristianos, sigue a personas que tienen algo que dar. Así que bendecimos tu ministerio, bendecimos a las casi 1,250 personas que hay conectadas, mandamos bendiciones, gracias a todas las personas que han compartido, casi 550 compartidas, Leito, gracias a Dios por todos los hermanos que comparten y que este testimonio o esta plática va a llegar a muchas personas que seguramente va a bendecir. Nos quisiéramos despedir, pero con una oración, me gustaría que oraras por todos los hermanos que nos están viendo. Gracias, hermano. Perdone, no estoy llorando, estoy sudando. Sí, ya vi. Calorcito, sabroso. Yo creo que igual también allá en Tabasco, ¿verdad? Está sí, sabroso. Así es. Y a veces por eso no engorda uno, hermano, con tanto maquillaje. ¡Ay, qué bárbaro! No, hermano, me encantaría orar, pero sobre todo invitar a la gente, ¿verdad? Si algo de la plática que tuvimos el día de hoy se ha quedado en tu corazón y tienes ese deseo de conocer a Jesús, Jesús está de las rodillas al suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en este momento doblas tus rodillas y le pides a Jesús que quieres conocerlo, que quieres entregarle tu vida, que deseas que sea el Señor el que te guíe, el que te instruya, el que te dé de su paz, créeme que Él lo puede hacer. Él nunca se ha negado y Él está con un oído presto para poder atender la oración de todos aquellos que le buscan con un corazón constricto y humillado. Porque Él nunca lo desechará, Él nunca hará a un lado a aquel que tiene ese anhelo de conocer cada día más de su presencia. Así es que, mis queridos amigos y todos los que se dieron cita el día de hoy a esta entrevista, gracias. Y por qué no, si hay más de alguno, que entre esos 1,000 y pico, y quién sabe cuántos más lo vayan a ver después, sí. Yo dudo que más de alguno por algo cayó a este video, y el Señor lo está trayendo con esos lazos de amor, diciéndote, nada está perdido, Él conoce tu situación. Yo no sé cómo estás pasando estos momentos de crisis, de pandemia. Sin embargo, te puedo asegurar que el Señor tiene un propósito para tu vida. Así es que, hermano Juan Manuel, pues oremos, ¿verdad? Amén. Por todos aquellos, cierren sus hijos. Digo, no, los ojos. Señor, bendito y alabado eres, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, eres misericordioso, eres grande, eres maravilloso, y hasta el día de hoy sigues siendo el único Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual damos gloria, honra y alabanza. Y nos dirigimos a ti, hermoso Maestro, para pedirte por la vida de cada uno de aquellos que se dieron cita para ver esta entrevista, que quizás venían con la intención de divertirse, de aprender, de conocer. Sin embargo, nuestra intención siempre será que más de alguno te conozca y te reconozca a ti, porque solamente tú puedes hacer un cambio en sus vidas, una transformación grande y poderosa. Padre mío, si en este momento hay alguien que está padeciendo por alguna enfermedad como el COVID o cualquier otra, si en este momento hay alguien que está sufriendo por alguna situación económica, si está padeciendo por alguna crisis familiar o algún problema familiar, Padre, extiende tu mano de poder en la vida de todos aquellos que están necesitados, Señor, y que están clamando por un milagro, así como lo hiciste con mi madre, así como hiciste ese milagro en mi vida. Y así como tú has transformado el corazón de miles y de muchos, yo no dudo que lo puedes hacer el día de hoy con la vida de aquellos, Señor, que están necesitados de tu presencia. Extiende tu mano de poder y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza y el agradecimiento por tu bondad y por tu amor. Si tu amigo que estás viendo este video nunca había reconocido a Jesús como Señor y Salvador, puedes hacerlo. Tan solo extiende tu mano creyendo que Él está ahí contigo y decirle, Señor, yo te quiero reconocer, Jesús, como mi Señor y mi Salvador.
Y yo quiero que tú hagas una obra perfecta y grande en mi vida. Reconozco que he fallado, sé que he pecado. Sin embargo, quiero que tú limpies mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Porque aquel que se acerca y aquel que reconoce que hay un Dios, este tendrá misericordia y será alcanzado por su bondad. Te conocemos, Jesús, y te reconocemos como el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que murió, pero resucitó al tercer día. Hoy vive y reina por los siglos de los siglos. A ti te invitamos, Señor, a que mores en la vida de aquellos que no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús, todo esto te lo pedimos de manera humilde, porque sabemos que solamente tú, Padre mío, puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias. Yo me gozo, hermano. Cada vez que me invita, se me va el tiempo. Yo no sé ni cuántas horas llevamos aquí. Pero le agradezco que me da la oportunidad de compartir con toda la gente bonita, ¿verdad? Y con todos los de su canal también, de esta padrísima charla. Sí, hermano, gracias. Denos su página para que los que no le siguen le puedan seguir. Claro que sí, pueden encontrarnos, bueno, en Facebook como Leito Quepaique Oficial. Okay. Digo oficial porque hay como 20 piratas, tengan cuidado, ¿eh? Ese no soy yo, solamente el que dice Leito Quepaique Oficial, ahí nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube solamente como Leito Quepaique. Y cada fin de semana subimos un padrísimo mensaje, un chiste, pero por medio de ese chiste siempre lo canalizamos, lo enlazamos a una bonita reflexión. Porque en esta vida hay que reír, pero también hay que aprender. Excelente, ¿verdad? Excelente. Nuestra página es donde estamos transmitiendo, se llama Juan Manuel Sarao. Gracias a todos los que nos siguen, gracias. Denle por ahí seguir, denle por ahí un me gusta para que las próximas entrevistas, la palabra que se está predicando pueda llegar a sus corazones. Agradecemos a todos y creo que habrá una tercera, hermano Leito. ¡Sí! ¡Nos lamentamos, hermano! ¿Qué dice la gente? A ver, ¿qué dice el público? Si llegamos a 2,000. Si llegamos a los 1,500. No, okay. Me van a decir, dice. Ah, bueno, hay personas que sí, que dicen que órale, nos vamos a tener que aventar en la tercera parte, yo creo, más adelante, hermano. ¿Verdad? Dice bye. Ah, bye, pues bye. Ya no están corriendo. Gracias, hermano, de verdad, por este hermoso tiempo y pues esperemos en Dios más adelante. Aventamos la tercera. Así es. La tercera parte. Bendiciones, bendiciones, Leito. Nos despedimos. Un abrazo virtual. Y a gracias, todos. Hermano. Bendiciones para ustedes también y cuídense mucho. Bye, bye. Entonces, este chiste es para ti. ¡Chiste! 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 ¡Mis queridos amigos bikers! ¡Qué gusto poder saludarlo! Yo sé que más de alguno ha de estar viéndose así como el ejemplo, ¿verdad? Muchos muy impacientes, hombre, qué bárbaro. Oye, tan impacientes que me escriben y me dicen, oiga, ¿por qué no sube ya el chiste en pleno miércoles? No, acuérdense que es el viernes, vale la pena esperar. Y el chiste del día de hoy está buenísimo, así es que no se diga más. ¿Quieren un chiste? A ver, todos dicen, ¡chiste! 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 Esta era una vez que había varias frutas esperando la parada del autobús, ¿verdad? Del camión o del pecero, decimos aquí en México. Están esperando y en eso se ve que está una manzana y una pera. Y en eso la manzana le pregunta a la pera, le dice, oiga, ¿desde cuándo espera? Y la pera le dice, no, pues yo desde que nací. ¡Desde cuándo espera! Pues sí, desde que nació. Déjame platicarte algo, ¿eh? El tiempo es lento para quien espera. El tiempo se vuelve largo para el que se desespera. Sin embargo, el tiempo es perfecto para aquel que sabe confiar y descansar en Dios. Y es que la paciencia tiene más poder que la fuerza.
¿Sí? Una persona que es fuerte cuando mucho logra mover su mismo peso o incluso un poquito más haciendo presión. Sin embargo, una persona que es paciente, por más presión que le metan, él siempre será más fuerte porque descansa en Cristo Jesús. Y es que él sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Para el Señor, un día pueden ser como 1,000 años, o 1,000 años como un día. Fíjate cómo por medio de la palabra de Dios, el Señor nos enseña que trató con la paciencia con muchos personajes. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años para llegar a la tierra prometida. Abraham, uy, el padre de la fe, a pesar de que era anciano, supo esperar la promesa que Dios le había dado y le dijo: yo te daré un hijo, a pesar de su edad, ¿eh? Y es por eso que mucho nos enseña Abraham. Así es que yo te recomiendo a ti, amigo, amiga, que seas paciente. Si tú supieras la bendición que está por llegar a tu vida, entenderías el tamaño de la lucha, el tamaño de la prueba que tú estás teniendo en estos momentos. Así es que ánimo, la bendición que Dios tiene para ti está cerca. Ya está por llegar a tu vida. Esa sanidad, ese proceso y ese problema por el cual has estado orando tiene una respuesta. Porque todo problema tiene tres cosas. Número uno, una solución en Dios. Número dos, un tiempo de caducidad. Y número tres, una respuesta de parte del Señor. Espera. Vale la pena ser paciente. No te desesperes, ¿eh? Ni te comas las uñas. Oye, ya las tienes así todas. ¿Cuántos a lo mejor por no haber esperado se casaron con una persona y dijeron: híjole, si yo hubiera escuchado el consejo de mi papá, de mi mamá, si yo hubiera esperado el tiempo de Dios, quizás ahora no estuviera así mi matrimonio? Porque muchos se desesperaron y no confiaron en que Dios tenía a su ayuda idónea. Recuerda visitar Leito Que Paike en todas las redes sociales. En Instagram, en Facebook es Leito Que Paike Oficial. Y aquí en YouTube también Leito Que Paike. Si te quieres divertir de una manera sana y muy paike, pues busca Zona Que Paike ahí en YouTube y en Facebook. Porque tenemos contenido divertido, alegre, feliz, pero sobre todo blanco, muy sano para todos tus pequeños. Yo te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Bye bye!